Dos temas analizados por el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, en una entrevista. Uno tiene que ver con la visita de la primera mandataria brasileña Dilma Rousseff a nuestro país en el día de ayer. Y la otra, la reunión entre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el expresidente Eduardo Duhalde. En principio es una enorme satisfacción porque la presidenta, recordemos que ha asumido el 1 de enero de este año y vino el 31, tan solo 30 días después. Eso marca la vocación y la intención de seguir profundizando, consolidando la relación entre Argentina y Brasil, indispensable para el funcionamiento en varias áreas. En el día de ayer se firmaron 14 convenios de todo tipo. Usted piense que en el año 2002 había 60 empresas brasileras radicadas en nuestro país y hoy estamos cerca de las 250, estando primero en el ranking Brasil con unos 5.300 millones de dólares. La realidad es que estas dos presidentas que se mostraron al mundo como tales, dos presidentas de los dos países más importantes de Sudamérica, que están exhibiendo una tarea común muy fuerte, que está consolidado el comercio, que hay que seguir profundizando en nuestra tarea, se han exhibido al mundo como lo que son, dos mujeres decididas, con vocación de progreso, con vocación de transformación y yendo hacia ese rumbo. Se mencionó una alianza entre Macri y Duhalde. ¿Qué opina usted de esta alianza, de una futura alianza? Yo creo que son el hambre y la gana de comer de verdad. Entiendo que nadie tiene, ninguno de los dos tiene una visión estratégica responsable respecto de la política nacional. Y basta con ver la gestión de Macri para darse cuenta qué es lo que puede haber hecho. Un hombre que su familia se llenó de dinero con obras públicas, no ha resuelto el tema ni de las calles ni las veredas. Se llenó de dinero con la recolección de residuos, no ha resuelto ni la recolección de residuos ni limpieza de las calles. No le va bien ni con las inundaciones, no le va bien con los hospitales, no le va bien con las escuelas. Es decir, ¿qué es lo que hizo bien? La verdad que tener que ver que se van a estar juntando dos personas que no tienen nada para ofrecer para hacer una alianza es un poquito preocupante para nosotros.